down to the B-side. Si aún no sabes cómo levantar el balón de esta manera, has llegado al video correcto porque te enseñaré los sencillos pasos que debes de seguir para hacer este truco. Paso número 1. Primeramente, debes colocar tu pie no dominante abajo del balón, con una distancia ideal para ejecutar el truco. Como dije antes, es muy importante la distancia entre tu pie y el balón. Observa que la punta del pie está exactamente abajo de la pelota. Te digo esto ya que muchas personas cometen el error de ponerlo muy atrás o muy adelante, ocasionando un error a la hora de ejecutar el truco. Paso número 2. Ahora bien, pasa tu pie dominante por encima del balón y cuando estés listo, salta únicamente con tu pie no dominante, levantando la pelota con la punta. Finalmente, alcanza el balón con tu pie dominante y pues sigue dominando el balón. Y claro, si aún no sabes dominar el balón, abajo en la descripción te dejo el link del tutorial, bien pero bien explicado.